Hola gente, hoy hablamos de El ciclo del hombre lobo. El ciclo del hombre lobo es una novela de Stephen King, pero orientada a un público juvenil. Orientada al público juvenil, por lo tanto, hay bastantes cosas que Stephen King que no hay en este caso, como es escenas de sexo. Bueno, ¿de qué va el libro? Pues nos cuenta durante un año, empieza en enero. Me gustaría, esto va a ser un poco complicado por todo. A ver si. Empieza en enero. Son 12 capítulos. Cada uno de ellos es un mes, empieza en enero y te va contando cómo en un pueblo. Empiezan a haber ataques extraños que parece que es un lobo el que va a atacar a las personas, aunque la gente piensa que va un poco más. En este libro, a mitad, hay lo que son escenas de cada uno de los meses, ¿vale? De cada uno de los ataques de los meses en los que pasa. No os voy a enseñar más porque están de los 12 meses. Lo que vengo a decir con esto es que si estás leyendo el libro, cuando llegues a los dibujos, nada más que mires hasta el capítulo en el que estás tú. Luego cuando leas el próximo capítulo, miras esa imagen en el próximo, ¿vale? Porque si no te vas a hacer un spoiler de lo que es el libro, que es lo que me pasó a mí. Me hice un spoiler de todo. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos a un hombre lobo normal y corriente, de los de toda la vida, que en la luna llena, por eso es nada más que una vez al mes. Aunque ha pedido perdón un poco Stephen King porque intentaba que fuera en cada mes algo significativo y por eso no coincidía los ciclos de luna llena. Pero bueno, es una cosa que se ha cogido él porque es escritor y puede hacerlo. La idea, en cada uno de los meses hay una luna llena y cuando hay la luna llena el hombre lobo se convierte en hombre lobo y va a matar víctimas. Pero esa persona no sabe que es hombre lobo. No sabe lo que ha hecho cuando se despierta por la mañana, no sabe lo que ha hecho, simplemente ve ciertas cosas raras. Como verte lleno de sangre y eso, ¿sabes? A lo mejor eso. Pues la gente no sabe qué es lo que está pasando. Dicen que es un hombre lobo, pero es una leyenda. Otros dicen que es lobo, nada más. Así que tenemos un poco de misterio. A mí me gusta porque es muy del hombre lobo clásico. Y bueno, tenemos un pequeño niño que él, los niños siempre creen en hombres lobos, es el único que de verdad cree en un hombre lobo y confirma que es un hombre lobo. De hecho, es el único personaje que sobrevive al hombre lobo. Al ataque, al primer ataque. ¿Vale? Por lo demás, pues bueno, la verdad es que sí que puede ser un buen libro para iniciarse con Stephen King porque me parece que no es un libro muy denso, que explica lo justo, que tienes los ataques del hombre lobo que son un poco crueles para que te vayas metiendo un poco ahí, pero como es para escrito para niños, pues bien, la cosa va bien. Y Stephen King, además, el final está bien, ¿vale? Es uno de estos finales que sí que molan y valen la pena. Perfecto. O sea, ¿un libro recomendado? Sí, un libro recomendado de Stephen King, de principio a final. ¿Vale? Me ha gustado, no sabía que me iba a encontrar con él. Es un libro muy finito y muy fácil de leer y a mí me ha gustado. Y sí, para empezar yo creo que también puede ser bueno. Y ya está. Esa es mi reseña del Hombre Lobo de Stephen King. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.